Esta reseña de Age of Steam la hago a pedido de los amigos de BSK, que la priorizaron antes que otras, y con mucho gusto. Es un juego de Martin Wallace, de 3 a 6 jugadores, de 2 a 4 horas aproximadamente, dependiendo de la cantidad de jugadores y de la dificultad del mapa que se elija, y que transporta a los jugadores a la edad de oro del vapor, cuando se crearon las primeras líneas férreas, en este caso en Estados Unidos, donde los jugadores compiten por construir líneas y transportar mercaderías entre distintos puntos geográficos del país. Tienen que saber equilibrar bastante bien los gastos con los ingresos, porque en este juego, a diferencia de muchos de los juegos de estilo alemán, una persona puede irse para la casa muy tempranamente. Es un juego que no perdona los errores, es un juego donde hay una tensión permanente por lograr tener el dinero suficiente para hacer frente a los gastos que en algunas etapas hay que incurrir, y donde efectivamente la competencia por llegar a determinados lugares o la competencia por trasladar determinados productos hacen que la interacción sea uno de los elementos más importantes de este juego. No es una interacción bochinchera, sino que es una interacción a nivel de subastas, una interacción a nivel de quien llega primero a determinados lugares, y que en definitiva logra que, pese a la complejidad del juego, cada día incremente su número de fanáticos. El elemento financiero, por un lado, y el elemento de construcción de líneas son dos que van de la mano, y donde evidentemente algunos jugadores se sentirán más cómodos en los aspectos matemáticos del juego y otros en los aspectos de creación de líneas y de construcción arquitectónica de las vías, que a veces requieren un cierto grado de visualización de por dónde puede ir los trayectos. Bien, es un juego que vamos a revisar a continuación, y partiendo con el mapa básico, que es el mapa de Estados Unidos en la zona noreste. Aquí tenemos el mapa básico del juego, que es el mapa del norte de Estados Unidos, noreste, que corresponde al cinturón industrial. Están los grandes lagos, el lago Michigan, Hurón, el Erie y grandes ciudades. Las ciudades en este plano están dibujadas en hexágonos de colores: rojos, azules, amarillos, lilas. Y los pueblos corresponden a estos hexágonos que tienen un círculo blanco en su interior. ¿En qué consiste el juego? A grandes rasgos, en trasladar unos cubos que al principio del juego y antes de la primera ronda, aleatoriamente se sacan de una bolsa y se colocan en todas las ciudades. Dos cubos en cada una de las ciudades de color, salvo en estas dos ciudades de acá, Pittsburgh y Wheeling, que se ponen tres cubos. Los cubos son de color azul, amarillo, negro, lila, rojo. No se me queda ninguno. Y en total son 20 cubos de cada color, salvo los negros, que son solamente 16. Entonces, ¿de qué se trata el juego? El juego se trata de que los jugadores tienen que ir construyendo. Vamos a poner un ejemplo inmediatamente. Volveremos sobre cómo se construye más adelante, pero para tener una idea ya inmediata de qué se trata el juego, tienen que construir líneas férreas. Yo soy el jugador amarillo, reclamo esta línea férrea como construida por mí. Los demás también la pueden usar, pero me van a tener que aumentar mis ingresos. ¿Para qué? Para que una vez que se construyan, se puedan trasladar cubos desde una ciudad a otra. ¿Y cómo se trasladan? Este cubo de color azul solo puede trasladarse hacia una ciudad de color azul. En este caso, la que está aquí abajo, Evansville. Yo no podría trasladar este cubo amarillo a Evansville porque no recibe cubos amarillos. Tendría que construir una línea hasta una ciudad amarilla, que en este caso está acá. Pero en este momento no hay ninguna línea. Yo tendría que pensar en construirla. Por cada ciudad que yo alcance, obtengo un nivel de ingresos extra. De aquí a acá tengo un nivel de ingresos, un peso,
supongamos, denominémoslo así, y por cada ciudad extra va incrementando mi nivel de ingresos, que son de tipo permanente. Entonces, los jugadores tienen que concentrarse en cómo construir estas líneas férreas. No son solamente estas líneas rectas y curvas, hay otros diseños, porque no es fácil, esta está muy sencilla, pero después hay jugadores que se cruzan, de tal manera que hay que empezar a reemplazar las fichas para no perjudicar las líneas ya construidas. Y uno tiene que avisorar al principio del juego, cuando se distribuyen los cubos, dónde están las oportunidades de negocios. Si yo tengo un cubo lila en este sector y me interesa llevarlo hasta acá, yo diría, ahí hay una muy buena oportunidad de negocios porque el traslado me va a brindar muchos ingresos. Eso es un aspecto. Y otro aspecto es que yo, para hacer estas construcciones, necesito dinero, y el dinero tiene que manejarse de manera muy, pero muy eficaz y eficiente, porque escasea en este juego, de tal punto que si la persona no puede pagar sus gastos, va a irse a la quiebra y el juego va a terminar en forma anticipada. Es un juego, en general, que mantiene una tensión permanente, pero que no perdona los errores. Este es un juego donde una persona puede verse rezagada muy tempranamente o irse para la casa muy tempranamente. En ese sentido, hay una cierta desventaja para los novatos, aunque me ha tocado ver que hay gente que juega por primera vez, pero bastante bien instruida respecto a las posibles estrategias y dándole algunos consejos durante el recurso de la partida, han ganado. En ese sentido, no es insuperable esa situación, pero evidentemente no perdona malos cálculos matemáticos, no perdona ubicar sus vías en lugares poco convenientes o muy convulsionados, y por lo tanto hace que exista un grado de frustración en el primer juego, pero al mismo tiempo un grado de contentación con el solo hecho de poder terminar el juego, no importa el lugar. Eso es súper curioso, no me ha pasado con otro juego, porque aquí en un principio, especialmente, como digo yo, los primeros juegos, uno no sabe bien si va a poder pagar sus gastos, y eso hace que la tensión de a lo menos terminar el juego ya sea un gran mérito. Entonces, esta es la finalidad del juego: construir líneas férreas. Cada jugador tiene fichas de sus propios colores. Vamos a ver los componentes del juego enseguida. Es un empresario ferrocarrilero que tiene que unir ciudades para trasladar los cubos que están en el tablero y ganar plata con eso. Plata que al final se traduce en puntos de victoria. Y el que tiene más puntos de victoria gana la partida. 2 horas en juegos rápidos con personas ya conocedoras del juego, hasta 4 horas para juegos con personas nuevas o con muchos jugadores o con mapas un poco más complicados, pero que se pasan realmente volando. Este va a ser entonces la reseña de Age of Steam, el mejor juego de Martin Wallace. Espero que los amigos de BSK queden contentos con la reseña. Los componentes de Age of Steam son de bastante buena calidad. Ya veíamos el tablero de juego, que era de un cartón bastante grueso, y veíamos también las fichas que corresponden a los cubos de los productos, que son cubos de unos 7 milímetros de madera de 5 colores. ¿Qué tenemos acá? Las fichas de los jugadores. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 jugadores: negro, rojo, amarillo, verde, que son unos cilindros de madera que se van a ubicar encima de las vías que cada jugador vaya construyendo, denotando con ello su dominio sobre ellas. Tenemos también las fichas de cartón hexagonales de color verde, que tienen dibujada una línea férrea de color rojo, podríamos decir. Hay de distinta variedad, las avisoraremos con más detalle cuando veamos la etapa de construcción. Existen unas fichas de plástico de una calidad bastante regular, podríamos decir, que representan el dinero del juego. En este caso, de color cobre, un peso o una peseta. Voy a usar el término peso mejor. Estas son de 5 pesos y estas corresponden a 25 pesos. El dinero durante el juego se usa bastante, de tal manera que es recomendable comprarse mejor fichas de póker, como estas, Turf Club, de muy buena calidad de clay, es decir, son bastante fáciles de mantener y no se resfalan
que es muy complicado que se refaren. Después tenemos los dados. Los dados dirán, bueno, aquí parece que este juego no es tan de gamers o jugones porque hay dados. Hay dados porque hay un elemento de incertidumbre. Lo veremos más adelante, pero los cubos que aparecían al principio en el mapa se van agotando y por lo tanto tienen que irse reemplazando. Y hay un pequeño tablero que vamos a mostrar más adelante donde aparecen los cubos que van a poder llegar a esas ciudades cuando salgan los dados. De tal manera de que van a haber cubos de reemplazo. Por último tenemos acá unas fichas cilíndricas parecidas a las de los jugadores, un poquito más grande, que corresponden a los pueblos que se vayan creando en esos sectores que nosotros veíamos con anticipación. Estos son los componentes principales. Hay un marcador de turno que es de color negro y que se ubica en un tablero que vamos a mostrar a continuación. Este es un tablero de un cartón bastante más delgado, pequeño. Sobre él yo he colocado una lámina de color que uno puede bajarla del BGG, que el original es esta, que es de un solo tono. En cambio en BGG está con colores que facilitan la lectura y la ubicación de las fichas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el marcador de ingresos por el borde de este tablero, desde el 0 hasta el 49. Los colores para algo sirven, lo veremos más adelante. Esta pista que está acá es el indicador de los turnos de juego. Y aquí voy a detenerme un segundo, porque dependiendo de la cantidad de jugadores, el juego va a durar más turnos o vueltas que en otra situación. ¿A qué me refiero? Si hay 6 jugadores en total en el juego, van a existir 1, 2, 3, 4, 5, 6 turnos o rondas. Con 5 jugadores, una más, y con 3 jugadores es donde más rondas hay. Esto hace que evidentemente se mantenga el equilibrio en cuanto a la duración del juego. Si los jugadores consideran que el juego se ha prolongado demasiado, en general es factible bajar en 1 o 2 turnos el mismo para acortar el juego. Pero en general hay que tratar de evitarlo, porque muchas estrategias o planes tienen su punto cúlmine y obtienen mejores ventajas cuando se logran las últimas rondas. De tal manera que aquí se marcan los turnos de juego. Aquí hay un sector donde se van anotando las emisiones de acciones. Veremos enseguida. Aquí indica la capacidad de la locomotora de los jugadores, desde un enlace hasta 6 enlaces. Y en el sector inferior se ubican los círculos donde los jugadores van a colocar sus fichas marcadoras para establecer el orden de juego. Porque en este juego de Age of Steam, el orden de juego no es el orden de las personas que estén sentados en la mesa, sino que en cada vuelta se va a sortear, y el que vaya primero va a quedar ahí, el segundo ahí, el tercero, y así sucesivamente, lo que tiene una cierta importancia gravitante en el juego. Estos son los componentes del juego, que son de bastante buena calidad. Se me quedaba en el tintero unas fichas que son hexagonales también, que corresponden a las nuevas ciudades que pueden crearse en el tablero y que reemplazan a los pueblos y que permiten tener nuevas fuentes de mercaderías y nuevas ciudades de destino. ¿Cómo se obtiene el dinero en este juego? Al principio del juego, cada jugador emite 2 acciones, como aparece indicado en este tablero. Y por cada acción recibe 5 pesos. Vamos a usar la ficha de 5 pesos indicando que cada jugador recibe 5 pesos. Cada jugador recibe 5 pesos por acción. Como son 2 acciones, cada jugador va a tener 10 pesos iniciales. ¿Qué concluimos? La forma en que se obtiene dinero, la forma básica, después veremos que también se obtienen ingresos operativos, pero la obtención de ingresos financieros
es aquella que se produce por la emisión de acciones. En el tablero existe una pista que va desde 2 hasta 15 acciones. Significa que los jugadores no pueden emitir más de 15 acciones. Y cuando deciden emitir acciones, pueden emitir la cantidad que quieran. Es decir, si en la primera vuelta quieren emitir las 15 acciones, están en todo su derecho. No va a ser una muy buena decisión, pero están en todo su derecho. Si alguien, después de las 2 acciones iniciales emitidas, no quiere emitir más acciones durante todo el juego, también lo puede hacer. Es imposible que no emita acciones durante el juego, porque es la forma primera para obtener ingresos. De tal manera que si el jugador, y en orden de turno que está establecido aquí abajo vamos a apresurar que hay un orden de turno ya establecido. Para este ejemplo, el amarillo, verde, rojo y negro. En orden de juego, cada jugador decide cuántas acciones quiere emitir al principio de la ronda, porque la primera fase de cada ronda, y son 10 fases por ronda, es la de emisión de acciones. Entonces el jugador verde dice, yo quiero emitir 2 acciones. Pasa desde el casillero 2 al casillero 4 y recibe el dinero correspondiente a 2 acciones. Entonces recibe 10 pesos. 2 monedas de 5. 10 pesos. Después le corresponde, bueno, en este caso, supongamos que el amarillo ya decidió no emitir acciones, el verde, después le corresponde el rojo, emite una acción, por lo tanto le dan 5 pesos, y el negro dice, no voy a emitir acciones, tengo dinero suficiente. Y se acaba esa fase de emisión de acciones, que es muy importante, porque la cantidad de acciones que cada jugador tiene que emitir le tiene que dar el dinero suficiente para cubrir los gastos. Este punto lo vamos a recalcar cuando veamos la fase del pago de los gastos. Por el momento quedémonos con que esa es la plata con la que cuentan los jugadores, porque ahora voy a mostrar cómo se construye. Y para construir se requiere gastar. Los jugadores pueden construir líneas férreas en el orden de juego ya establecido al inicio del turno. ¿Cuántas fichas hexagonales de línea pueden construirse por turno? 3. 3 líneas. Y deben iniciar la construcción en alguna de las ciudades de colores. No se puede iniciar en un pueblo de estos. Tiene que partir en una ciudad. No puede tampoco empezarse en la mitad, de la nada. Se inician al borde de alguna de estas ciudades, por ejemplo, ahí. Máximo 3. Y el costo de cada una de estas fichas va a depender del tipo de línea que se construya y del lugar donde se construya. Una ficha hexagonal simple, y se considera que son simples las rectas y las curvas de ese tipo o de este tipo, es decir, aquellas en que aparece en el fondo una sola línea, cualquiera sea la forma, tienen un costo de 2 pesos cuando se instala o edifica en un terreno simple o llanura, que son los hexágonos verdes del tablero. Los hexágonos que en su totalidad son verdes, como estos. 2 pesos. Si la persona quiere construir sobre un río, como en el caso siguiente, esto le va a costar 3 pesos. Y si construye en una montaña, que son zonas un tanto rugosas del tablero, le cuesta 4 pesos. Vamos a mover un poco el tablero, acá. Construir desde la ciudad amarilla hacia abajo cuesta 4 pesos porque esta zona es una zona montañosa. Evidentemente que la construcción es más cara. Si se construyen fichas más complejas, y consideramos compleja
por ejemplo, en este caso, un cruce, ese cruce va a tener un costo de 4 pesos. Y si se construye otra ficha compleja, que es una ficha que se denomina de coexistencia, y en donde aparecen dos líneas que no se cruzan, que coexisten, esta tendrá un costo de 3 pesos. Les ruego que no se preocupen mucho por memorizar todos estos valores, porque existe una tarjetita que pueden bajar incluso desde esta misma página, donde aparecen todos los costos. Y evidentemente que si estas fichas especiales o complejas se construyen sobre río o sobre montaña, tienen un costo adicional de 1 peso sobre el valor base en caso de río, y de 2 pesos sobre el valor base en caso de montaña. A su vez, estas construcciones también se pueden realizar por sobre los pueblos. En este caso, de Evansville, la ciudad azul, yo podría construir encima de este pueblo, que es Indianápolis. Y en ese caso, se paga 1 peso por construir sobre el pueblo, y como tengo que colocar un marcador de pueblo, porque si no lo coloco, no sabría que debajo hay un pueblo, ahí, se paga además 1 peso por cada pedacito de tramo que quede saliendo del círculo. En este caso, 1, 2. Entonces, precio base, 1 peso, más 2 accesos, total 3 pesos. Ahora, hay sectores en los cuales no se puede construir, hay una prohibición absoluta. Por ejemplo, yo no podría construir una ficha hexagonal cuyo riel dé hacia un sector del lago, por ejemplo, esa ficha. Tampoco podría poner una ficha especial, como esta, que es un cruce, aunque me sirva uno de los tramos, porque va a unir la ciudad roja con este pueblo, Michigan, porque hay una parte que es el cruce que va por debajo, que llega también al lago. Eso está totalmente prohibido. Lo mismo que tampoco se puede construir una ficha si una de sus partes, supongamos aquí, da hacia el borde del tablero. Esto que está negro acá abajo es el borde del tablero. No puede salir ninguna línea férrea fuera del tablero. Sobre los pueblos, amén de poder construir, como ya mencionaba, una línea común y corriente con una ficha gris encima, existe la posibilidad de colocar en su interior una ficha dedicada. ¿Qué significa eso? Hay unas fichas hexagonales que también tienen el círculo blanco reproducido en ellas, pero sale una línea de riel hacia uno de los lados. Existen de distintas formas, con distintas cantidades de salidas. En este caso, se podría ubicar en este sector, se coloca la ficha gris encima, pero en este caso queda limitado a una sola salida, de tal manera que esta ficha cuesta, en este caso, 2 pesos solamente. ¿Cuál es la utilidad de usar estas fichas en vez de las normales? Es que con esto yo de alguna forma controlo mejor las salidas o entradas a ese pueblo. A lo mejor no me interesa compartirlo con otro jugador o que otro jugador pueda continuar hacia el otro sector. De tal manera que es una forma también de construir encima de un pueblo ubicado en el tablero. Como se pueden construir solamente hasta 3, puede ocurrir que no se alcance a llegar a la ciudad que uno quiere, o porque no existe el suficiente dinero. Que en ese caso, si este jugador construye esas dos líneas, coloca una ficha propia en cualquier parte de esa línea, indicando con ello que es él el propietario de esa línea inacabada. Para que siga siendo de él, debe, en sus turnos siguientes de construcción, ampliar, aunque sea en un hexágono más, por vez. En este caso, evidentemente, con uno más ya llega a un pueblo, pero todavía no puede decirse que esta línea esté acabada, porque aquí no hay nada. Tendría que después instalar, ya sea en esa misma turno o en otro, una ficha con un marcador de pueblo, y en ese caso efectivamente ya llegó a un pueblo. Llegó a un pueblo y hay una pequeña parte que sale del pueblo que también es de él,
Y en ese caso tendría que poner su indicador indicando que esa línea todavía la puede continuar hacia el sector noreste. Entonces es importante, si un jugador termina una línea en su turno, debe poner su indicador en cualquiera de los hexágonos, generalmente al medio. Y si no lo termina, debe igual colocarlo, pero está obligado a por lo menos ampliar en un hexágono por turno, aunque no lo acabe, para que la línea sea suya. Si se olvida o si no tiene el dinero suficiente para seguir continuar con esa línea o vía, o porque ya no le interesa, se pierde el marcador del jugador y cualquier otro jugador podrá luego continuarlo en el turno de ese jugador y podrá reclamar en ese caso. Aquí, por ejemplo, pone el marcador de pueblo y reclama para sí ahora la línea completa, aunque haya aportado solamente una parte exigua para su construcción. Existe la posibilidad también de que un jugador pueda reemplazar una ficha hexagonal ya en el tablero por otra, pagando el costo adicional respectivo, porque necesita hacer una variación en las líneas construidas. Por ejemplo, el jugador amarillo quisiera, o el jugador verde incluso, quisiera poder construir desde esta ciudad azul de Cincinnati y dirigirse a Chicago. Podría construir no necesariamente en una sola etapa, pero podría ya haberlo intentado anteriormente ahí, y no logra pasar por el sector porque está una línea que le impide. En ese caso, esta persona podría reemplazar esta ficha por esta otra, de tal manera de que pasa por debajo y reclama la línea que va por debajo como suya, colocando su ficha. ¿Cuál es el requisito para el reemplazo? Que se pague el costo respectivo, y si se reemplaza una ficha simple como la que había ahí, que era una recta, por un cruce, se pagan siempre 3 pesos. Si se reemplaza un tramo en una ciudad, si se reemplazara esta ficha, también se pagan 3 pesos, y cualquier otro reemplazo cuesta 2 pesos. Aunque haya un río o una montaña debajo, porque ese costo extra del río o de la montaña ya se pagó. Y segundo requisito copulativo es que si existía una línea, tiene que mantenerse con la línea que se reemplaza esa línea anterior en el mismo sentido y la misma dirección. Es decir, aquí había una ficha simple, recta, que unía este hexágono con este hexágono, la que reemplace tiene que mantener también esa misma recta, como en este caso, aunque la ficha reemplazada no haya sido construida por el jugador que está haciendo el reemplazo. Entonces, aquí viene la capacidad de algunos jugadores de visualizar qué reemplazos o qué recovecos puede hacer una línea para poder lograr llegar en una zona convulsionada, como ya se empieza a avizorar esta, a la ciudad de destino. Otra opción operativa o constructiva es el redireccionamiento. ¿Qué significa eso? Que un jugador puede, pagando 2 pesos, cambiar la última ficha de una vía inconclusa. Aquí tenemos que esta vía que va desde la ciudad azul hacia este pueblo no está acabada. Entonces el jugador dice, ya, parece que hay un cubo interesante en Chicago que yo puedo redireccionar. Significa que reemplazo, es una especie de reemplazo, esta ficha recta por una ficha curva, de tal manera de no tener que dar una tremenda vuelta para poder llegar luego, con una ficha recta, por ejemplo, a Chicago. Entonces, el cambio de la ficha recta que había aquí, en dirección a Michigan City, por esta otra que es una curva, cuesta siempre 2 pesos, cualquiera sea la ficha. Hay que aclarar que el redireccionamiento lo va a poder hacer solamente la persona que está construyendo esa vía inacabada, es decir, el jugador amarillo que construyó esta ficha es el único que va a poder cambiarla. Veamos ahora una fase que es posterior a la construcción, que es el movimiento de los cubos, que es lo que da ingresos operativos. Se hace el orden de juego, que es el que ya vimos, y que veremos con más detalle más adelante cómo se determina el orden de juego, y partamos por el jugador amarillo. El jugador amarillo podría eventualmente mover este cubo azul
desde esta ciudad roja a este ciudad azul. Y le reporta un peso de ingreso permanente por cada ciudad a la cual llegue. En este caso llegó a una ciudad, por lo tanto obtiene un punto de ingreso permanente. ¿Por qué digo permanente? Porque no es un dinero que la persona vaya a recibir en su bolsillo en ese momento. No se reciben monedas aquí, sino que en el marcador de ingresos se hace avanzar su ficha en un puesto, como lo veremos más adelante. ¿Por qué no lleva a esta otra ciudad azul? Porque tiene que parar en su trayecto en la primera ciudad del color del cubo. No podría avanzar acá porque ya le tocó pasar por una ciudad azul. La primera ciudad del color del cubo a la cual llegue, ahí tiene que parar. En este caso lleva un punto y esta ficha se saca del tablero y va a la bolsa de juego. El jugador verde, por ejemplo, podría también trasladar este cubo rojo hasta la ciudad roja. En este caso avanzaría una ciudad, dos, tres, cuatro ciudades. Sin embargo, el nivel de ingresos de él solamente se va a incrementar en dos, porque tiene dos tramos en esta línea, el que va a la ciudad amarilla y el que va a la ciudad azul. Y ahí aumenta entonces este jugador verde en 2 pesos su ingreso permanente. Y el jugador amarillo la incrementa en uno, en dos, porque tiene dos tramos construidos. Entendamos que ese aumento de nivel de ingresos es permanente. ¿Por qué? Porque no es que se traslade una mercadería. En el fondo lo que hay aquí es que se están estableciendo líneas comerciales permanentes. El jugador verde estableció una línea permanente entre esta ciudad roja y esta ciudad azul. Por lo tanto, permanentemente durante el juego va a recibir 2 pesos por vuelta en el momento oportuno. Y a su vez, este jugador amarillo también estableció una línea permanente. Y eso es lo que le da sentido un poco y le da cierta lógica. Porque no puede ser que el traslado de un cubo le dé ingresos permanentes a la persona. Es un establecimiento de la línea comercial. Y se comparte dependiendo de quién esté usando la vía. Si yo, jugador amarillo, quiero trasladar en forma exclusiva un cubo por mis vías con marcadores amarillos, entonces yo tendré el ingreso absoluto y total. Esta es la forma de obtener ingresos aparte de la financiera, que es la de emisión de acciones. Hay una regla que debe ser respetada y es aquella que dice que no puede un cubo en su trayectoria pasar 2 veces por la misma ciudad. En este caso, el cubo rojo en Cincinnati, para llegar a Chicago, no podría hacer este movimiento. Evansville después va por el tramo superior, vuelve por el inferior y de Evansville llega a Chicago. Si lo pudiera hacer, efectivamente ha utilizado 1, 2, 3, 4 tramos, aumentando el nivel de ingreso en 4. Pero como hace una pasada doble por Evansville, eso no vale. De tal manera que la única opción válida es desde esta ciudad azul a esta ciudad azul y a la roja. Por lo tanto, solamente cubre 2 nuevas ciudades, o que es lo mismo, 1, 2 tramos propios del jugador amarillo, y por lo tanto incrementa su nivel de ingresos permanente para el resto del juego en 2 puntos. ¿Y cómo se refleja este nuevo nivel de ingreso de cada jugador? Recién dijimos que el jugador amarillo podría aumentar en 2 su nivel de ingresos. Si está en 0, efectivamente podría aumentar y quedar en la casilla con el número 2, empatado con el negro y con el rojo. Si en un próximo movimiento de cubos mueve 3 tramos, utiliza 3 tramos propios para mover un cubo y establecer una línea comercial de transporte ferroviario, avanzaría 1, 2, 3. De tal manera que cada vez que se van trasladando estos cubos, el nivel de ingreso se va acumulando. Este nivel de ingreso es absolutamente acumulativo y es lo que permite efectivamente obtener después el dinero fresco para seguir haciendo las operaciones. Cuando los jugadores inician todos en la fase de mover cubos, entonces en el orden de juego el primer jugador mueve un cubo, después sigue el jugador que sigue en el orden de turno hasta que pasen todos. Luego existe una segunda ronda de movimiento de cubos, donde el jugador efectivamente, si tiene la posibilidad de mover un segundo cubo, lo hace e incrementa consecuencialmente su nivel de ingresos en el marcador que está en el costado perimetral de este folleto ayuda. Ahora, un aspecto que no hemos abordado todavía. Si un jugador necesita recorrer grandes distancias
para trasladar sus cubos, va a tener que contar con una locomotora que le permita obtener ese objetivo. Es decir, si yo quiero simplemente conectar a una nueva ciudad, me basta con una locomotora que tenga un poder de 1. En este sector inferior aparecen la fila de Engine Track, la pista de la locomotora o de la máquina. Todos los jugadores parten con un link, que significa que todos los jugadores pueden mover su locomotora en un tramo solamente. Por lo tanto, pueden alcanzar a otra ciudad. Si los jugadores quieren hacer mayores tramos, efectivamente van a tener que aumentar su poder de locomotora hasta un máximo absoluto de 6 links. 6. ¿Cómo se hace avanzar el marcador de cada jugador en esta pista de locomotora? Simplemente que en alguna de las dos rondas de movimiento de cubos, en vez de mover un cubo, el jugador puede decidir aumentar en un espacio su locomotora para que pueda conectar más ciudades. Veamos un ejemplo en el mapa. El jugador amarillo quiere trasladar este cubo rojo a esta ciudad roja. Y este trayecto implica pasar por dos tramos que ya están construidos. Uno puede construir la cantidad de tramos que quiera, independientemente de la capacidad de la locomotora que uno tenga. Sin embargo, si este jugador tenía una locomotora instalada en el espacio primero, que es aquel de inicio para cada uno de los jugadores, solamente podría trasladar este cubo rojo por un tramo, es decir, hasta esta ciudad azul. Pero sin embargo, aquí no se puede dejar el cubo rojo, ni siquiera en forma transitoria. Tiene que siempre terminar en el turno del jugador que está haciendo el movimiento en la ciudad de destino. Entonces, como tiene dos posibilidades de mover este jugador, puede hacer lo siguiente. En la primera ronda, para todos los jugadores de mover un cubo, este jugador cuando le llegue el turno de mover no mueve el cubo, sino que simplemente desplaza su marcador de locomotora desde el link 1 a la casilla 2, que le permite unir dos nuevas ciudades. Y cuando ya después todos hagan ese primer movimiento y le toque a ese jugador amarillo su segunda posibilidad de mover, en este caso efectivamente sí mueve. Entonces mueve este cubo rojo hasta Chicago porque ya tiene una locomotora que le permite pasar por dos tramos distintos. Decíamos que una forma financiera de obtener ingresos es al inicio de cada ronda o turno, que es para todos los jugadores, emitir acciones. Cada acción que se emite son 5 pesos frescos que llegan al bolsillo del jugador. Y la otra forma es que después de que se hacen los movimientos, se obtienen los ingresos que están indicados en el tablero de ingresos. Recién veíamos que esto se va aumentando a medida que se van trasladando los cubos. Es decir, mover un cubo a dos ciudades distintas no significa que uno va a obtener 2 pesos en forma inmediata desde el banco, sino que se aumenta esta vista. Y cuando todos los jugadores han terminado su etapa de movimiento de cubos, entonces se verifica en qué nivel de ingreso se encuentra cada jugador y recibe los emolumentos respectivos. En este caso, el jugador rojo va a recibir 9 pesos, el jugador amarillo recibe 5, el jugador negro recibirá 2 y el jugador verde recibirá 1 peso. Decíamos que Age of Steam tiene un aspecto operativo, que es la construcción de las vías, que ya acabamos de ver, y un aspecto matemático o financiero. El aspecto matemático se da porque efectivamente después de que los jugadores han obtenido el ingreso, según el marcador que está en el borde perimetral, tienen que pagar los gastos. Con el dinero en efectivo, es decir, con las monedas que tienen en su poder, tienen que pagar lo siguiente. En primer lugar, por cada acción emitida, los jugadores pagan 1 peso en efectivo al banco. Por ejemplo, en este caso, el jugador negro tiene 2 acciones emitidas, tiene que pagar 2 pesos. El rojo tiene 3 acciones, 3 pesos. El verde debe pagar 4 y el amarillo debe pagar 5 pesos. Además de eso, por cada punto de potencia de la locomotora, tienen que pagar 1 peso. El jugador negro tiene una locomotora bastante débil que le permite conectar a una otra ciudad solamente. Paga 1 peso. El rojo paga 2 pesos y el amarillo y el verde, que están aquí encaramados, paga cada uno de ellos 3 pesos.
Por tanto, en esta vuelta, el jugador amarillo, que es el más dilapidador, tendría que pagar 8 pesos, 5 por acciones y 3 por su locomotora, que tiene una potencia de 3. Ahora, ¿qué pasa si no le alcanzan los billetes, en este caso las fichas, para pagar en efectivo los gastos? Por cada peso que esa persona, ese jugador, no pueda pagar en efectivo, tiene que rebajar su nivel de ingreso en un punto. Por ejemplo, el jugador amarillo, en vez de pagar 8, pudo solamente pagar 5 pesos, porque hizo un mal cálculo de gastos e ingresos, y le faltan 3. Por lo tanto, rebaja su nivel permanente de ingreso desde 5 hasta 2. Comprenderán ustedes que esta forma de pagar es bastante dañina, porque este nivel, esta rebaja no es un peso como lo que correspondería pagar en efectivo, son nivel de ingreso permanente por todo el resto del juego, de manera que de ahí en adelante por cada ronda va a recibir un peso menos. Si aún así, supongamos que el jugador amarillo realmente estaba ahí, tiene que pagar 8 pesos y ha logrado juntar en monedas solamente 5, entonces tiene que retroceder 3, y aquí no logra retroceder 3 porque solamente está en un nivel 2, caería a menos de 0. Ese jugador amarillo, por no poder pagar sus gastos, cae inmediatamente en quiebra y sale del juego. Por eso es que hay que tener mucha vigilancia sobre cuántas acciones yo emito al inicio de la ronda, porque tengo que tener en mente cuántos cubos voy a poder mover. Primero, ¿a qué distancia para saber mi nivel nuevo de ingresos? Tengo que prever que alguien me mueva el cubo que yo estoy pensando mover. Por lo tanto, no es seguro que yo vaya a tener ese nivel de ingresos. Luego, si voy a aumentar mi locomotora, ¿cuánto gasto por locomotora voy a tener? ¿Cuánta plata voy a necesitar para construir cada tramo? Y sumando y restando, al final tengo que quedarme con una cantidad suficiente de dinero para pagar estos gastos sin tener que recurrir a la medida extrema de bajar mi nivel de ingresos y, peor todavía, sin tener que salir del juego por insolvencia. Ahora, cuando una persona sale del juego, todos los marcadores que aparecían, supongamos que sale efectivamente el amarillo, que es el ejemplo que estábamos siguiendo, todos los marcadores amarillos que están en el tablero de juego, en el mapa, y que demostraban propiedad sobre un tramo, se sacan. De tal manera que cuando otro jugador pase por esa vía, no va a obtener el ingreso para él por esa vía, por ese tramo, pero tampoco va a obtener nadie ese ingreso especial. Y si hay alguna vía inconclusa, bueno, quedará disponible para el primer jugador que la continúe. La siguiente etapa o fase de juego, después de que se han pagado los gastos, es la número 8, que se denomina reducción de ingresos, y que equivale un poco a lo que podría ser el pago de impuestos o el gasto por obsolescencia de las maquinarias y de la infraestructura de cada uno de los empresarios. ¿Y cómo se produce esto? Si ustedes advierten en el marcador de ingresos perimetral existente en esta ficha grande, hay distintos colores. ¿Qué significa esto? Que cuando un jugador logra pasar a un siguiente tramo, al final, después de que se han obtenido los ingresos y se han pagado los gastos, tiene que haber una reducción de ingresos. ¿Qué significa? Que si cualquier ficha cae en este tramo naranja que va del número 11 al 20, como aparece indicado acá, se obtiene una reducción de ingresos de 2 puntos. Un jugador termina en el número 19 y por llegar al 19 baja 2 puntos y queda en 17. Si algún jugador, después de haber hecho todos los movimientos de cubo y pagado los gastos y obtenido los ingresos, termina en una zona amarilla que va desde el número 21 a 30, significa 21 pesos cada vez que se obtiene ingresos hasta 30 pesos, automáticamente baja en 4 su nivel de ingresos y queda, en vez de 21, 1, 2, 3, 4, queda también en este caso en 17. Si algún jugador está en la zona verde, baja 6 puntos. Si estaba en 38, queda en 32. Y si algún jugador está en la zona azul o lila,
baja en 8 pesos. Pasada los 50, bajan en 10 pesos. Desde 50 en adelante, baja en 10 pesos. Si alguien llega al 55, tendría que luego quedar en 45. De tal manera que es un elemento bastante táctico también, y es plausible de usar, aunque pueda ser un poco desagradable para los demás, si un jugador utiliza un tramo ajeno, un tramo construido por otro jugador donde tiene su marcador de propiedad, con la única finalidad de hacerlo ganar un ingreso más. La etapa siguiente es el aumento de mercancías, es decir, la colocación de nuevos cubos en el mapa. El mapa se va despoblando de cubos. Cada vez que se mueve un cubo, el cubo vuelve a salir del mapa y se pone en la bolsa, desde la cual se sacan con posterioridad algunos cubos. Entonces, hay que repoblar, hay que reabastecer el mapa con cubos. ¿Cómo se hace? Y hay aquí el punto de la parte un poco aleatoria del juego, o factor suerte. Se hace usando los dados. El juego trae 6 dados, y en el fondo lo que se produce es que por cada jugador que exista en el juego se va a tirar un dado. Supongamos que son 4 jugadores, entonces se tiran los 4 dados, y vamos a suponer que como consecuencia de la tirada de dados salen los números 4, 3, 3, 2. 4, 3, 3, 2, y vamos a realizar inmediatamente la operación para los efectos de saber qué ciudades van a recibir cubos. 4, 3, 3, 2. Supongamos que eso fue lo que salió, ¿ok? Entonces, se tira, primero que nada, los dados por el sector izquierdo del tablero, que son las ciudades que tienen un número negro sobre fondo blanco, como aparece aquí, y luego se tiran los dados por las ciudades del lado derecho, que corresponden a aquellas ciudades que tienen un número blanco sobre un fondo gris en el tablero. Veamos el tablero para que entendamos de qué estamos hablando. Aquí tenemos, por ejemplo, ciudades de fondo gris, las dos azules, con el número blanco 1 y 2, y tenemos ciudades que tienen un número de fondo blanco, las dos rojas, con el 1 y el 2. Entonces, el sector izquierdo corresponde a las ciudades con fondo blanco, y el sector derecho del tablero, las ciudades con fondo gris. Entonces, en el sector izquierdo, ciudades de fondo blanco, salió el 4, 3, 3 y 2. Significa que hay que ver la columna que tiene el número del dado, en este caso el 4, y como hay un solo dado con número 4, se saca el primer cubo de arriba. ¿Y se pone dónde? Y es un cubo azul. Se pone en la ciudad 4 con fondo blanco. Se ubica en el tablero en el lugar respectivo. Esto, entonces, se coloca en Des Moines. Des Moines. La ciudad azul con fondo blanco. Aquí no hay limitación alguna, es decir, una ciudad puede recibir una cantidad ilimitada de cubos de las cuales podrá ser sacada para llevarlas a las ciudades del color respectivo del cubo por las vías que se construyan. En este caso, por ejemplo, esta ciudad no tiene nada construido, por lo tanto va a seguir incrementando su nivel de productividad o producción. Y eso hace que sea interesante para algún jugador que en un momento dado vio que no era tan atractivo el acercarse y construir desde allí. Entonces se sacó el 4, después salió el 3, y el 3 tenemos la ciudad con fondo blanco 3, y hay dos números 3, por lo tanto esa ciudad va a recibir un cubo azul y un cubo rojo, lo que es bastante atractivo. Pero abajo del 3, si se continúa la columna, veremos que hay una ciudad con unas letras, que son las ciudades que se urbanizan a partir de un pueblo. Veíamos que los pueblos eran aquellos hexágonos que tienen un círculo blanco y que ya viene predibujado en el tablero, y sobre esas ciudades uno puede construir, sobre esos pueblos, perdón, puede construir ciudades que son la urbanización. Entonces, por ejemplo, alguien pudo haber construido encima, urbanizado encima con esta letra A. En ese caso, entonces, como salió el número 3,
dos veces, significa que esa ciudad nueva urbanizada va a recibir también dos cubos rojos. Y después sale el número 2, que significa que de la columna 2 se saca el primer cubo de arriba, que es un amarillo, y se va a la ciudad 2 con fondo blanco. Ahora, más adelante, este tablero también va a poder ser rellenado. Sin embargo, cuando se logren colocar nuevos cubos aquí, tiene que hacerse en los espacios desocupados y no se produce un tiraje de la chimenea, no se produce un desplazamiento, sino que simplemente se rellena a partir del casillero que ha quedado desocupado. Una vez que se han tirado los dados por los dos sectores del marcador de producción, es decir, por el izquierdo y por el derecho, se hace una nueva tirada de dados por este sector, se pasa a la siguiente fase, la última de la ronda, que corresponde al avance del marcador de turno. Estábamos en la vuelta inicial, pasamos a la segunda ronda o turno del juego. Y enseguida se procede a la etapa de emisión de acciones, donde según el orden establecido de juego, en este caso tenemos que hay un orden predefinido y consideremos que estamos hablando del verde en primer lugar, el amarillo, el rojo, el negro y el rojo, cada uno va a poder entonces emitir la cantidad de acciones que quiera, no estando obligado a emitir alguna si quiere. Esa es la etapa de emisión de acciones, que es la primera de la siguiente ronda. Ahora vamos a ordenar un poco esta reseña, porque dijimos que no íbamos a seguir el orden de juego. Sin embargo, ahora ya estamos más o menos ordenados, porque empezamos con la fase de emisión de acciones, que es la fase número 1 de cada ronda. A continuación viene la determinación del orden de jugadores. Después viene la fase de seleccionar acciones especiales. Y luego, construcción de tramos, mover mercaderías, obtener ingresos, pagar gastos, reducción de ingresos, aumento de mercancías y avance de marcador de turno. Todas estas últimas, desde la número 4 a la décima, ya la hemos visto. A continuación veremos la determinación del orden de los jugadores, el orden en que juegan, y la posibilidad que tienen de seleccionar acciones especiales. El orden de juego aparece en este caso de la etapa anterior, o cuando es la primera vuelta del juego, se hace por sorteo. Se tira el dado y quien tenga el número más alto se pone en primer lugar. Y en orden decreciente de dados se van ubicando acá. O supongamos que ya en este caso hay unos ingresos, por lo tanto ya han habido vueltas previas, y ese es el orden de la etapa anterior. Entonces, ¿qué sucede aquí? Simplemente se desplaza hacia arriba para desocupar el orden de juego cada uno de los marcadores y se subasta el orden en que estas fichas van a moverse hacia abajo. ¿Quién empieza poniendo la primera cifra? Es el jugador verde, que era el primero de la vuelta anterior. Entonces, este jugador puede tener la opción de pujar con una cifra o pasar. Supongamos que puja. Si puja por un peso, supongamos, dice un peso. El jugador amarillo que está en segundo lugar tiene la opción de aumentar a 2 o pasar. Si pasa, automáticamente queda en el último lugar, pero no paga ninguna cifra. En cambio, si apuesta 2 pesos, bueno, sigue en la pelea y el jugador negro tiene que aumentar, puede decir 5 pesos. Ok, el negro dice 5 pesos. El rojo dice 6 pesos. Le corresponde nuevamente al verde y el jugador verde, que había dicho un peso al principio, decide pasar porque ya la cifra está demasiado elevada y entonces queda en el cuarto lugar. Y por haber sido la primera persona que pase, no solamente queda último, sino que tampoco paga ni siquiera lo ofertado inicialmente. Después le corresponde al jugador amarillo, que había dicho en su momento 2 pesos, ahora van 6, y también pasa. Y este jugador paga la mitad de lo ofertado, es decir, 1 peso. Si hubiese ofertado 3, tiene que pagar la mitad de 3, que es 1,5, en ese caso se redondea hacia arriba pagando 2. Entre los dos últimos jugadores queda la pelea,
el negro dijo 5 y el rojo dijo 6. El negro también pasa, ya es mucho para él, y tiene que pagar su oferta completa. Es decir, los dos últimos jugadores que quedan en la subasta pagan siempre su oferta completa. Y el primero que pasa, efectivamente no paga nada. Y el rojo paga los 6 pesos al banco. Y ese es el orden de juego que determina el orden en que se puede construir, el que se puede mover las fichas, y luego en la obtención de ingresos y los demás trámites de las fases sucesivas. Pero es esencialmente importante para la opción, la fase de mover y de construir. Sin embargo, más importante que el orden general de juego, lo que se obtiene con esa subasta es el orden en que cada uno de los jugadores va a elegir, sin pagar ningún peso extra por eso, una función especial. Y las funciones especiales aparecen en el tablero, aquí lo he superpuesto, ambos tableros especiales, el de abajo que era el tablero de producción, donde se ponían los cubos, ¿recuerdan? Bueno, al pie de ese tablero aparece una nomenclatura que dice acciones seleccionadas, o seleccionar acciones. ¿Y qué permiten estas acciones? Funciones especiales. Las paso a explicar inmediatamente para ver la importancia que tiene al momento de que cada uno de los jugadores, partiendo por el rojo, en segundo lugar el negro, amarillo y verde, decidan con cuál se quedan. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones especiales, que a diferencia del juego Puerto Rico, donde en Puerto Rico se eligen roles y el rol que el jugador escoja le permite tener una ventaja extra, pero ese rol todos los demás jugadores tienen que ejercerlo. En este caso de Age of Steam, cada una de estas funciones son exclusivas para ese jugador. Algunas son relacionadas con el orden general de juego y otras son realmente exclusivas. ¿Cuál es la primera? Si el jugador rojo decide elegir la primera, significa que él mueve primero. Bueno, si nadie escogiese esta función, él de todas maneras movería primero porque está en el primer lugar. Pero si él no la escoge, podría ser que el jugador amarillo escoja mover primero. Bueno, ¿y qué importancia tiene el mover primero? Bueno, cuando un cubo puede ser movido por dos jugadores distintos. Este cubo rojo puede ser movido por el amarillo, ganándose él el ingreso. Luego el cubo se saca del tablero. O se podría llevar el ingreso el jugador verde. De tal manera que no es baladí quien mueve primero. Y si bien es cierto, una persona puede estar en primer lugar del orden general, a pesar de eso puede escoger la acción especial de mover primero para asegurarse de que nadie mueva antes que él. Volviendo al tablero que indica el orden de juego, entonces el amarillo podría escoger, dentro de las opciones de facultades especiales, el mover primero, para asegurarse del cubo. Primera acción especial, mover primero, que se adelanta al orden normal de juego. La segunda opción es construir primero. Normalmente el orden de construcción será el orden de juego. Primero construye el amarillo, después el rojo, el negro y el verde. Pero si alguien escoge construir primero, supongamos el color verde, significa que el primero que va a construir las tres vías o los tres hexágonos va a ser el jugador verde, incluso antes que el amarillo. Después de que construye el jugador verde, se sigue el orden normal de juego, que es el amarillo, el rojo y el negro. El verde ya no construye por segunda vez en este turno. ¿Qué otra función especial tenemos? En tercer lugar, ingeniero. Place for track. ¿Qué significa? Que en vez de poder colocar solo tres hexágonos de vía en la etapa de construcción, el jugador que haya escogido esta opción, el rojo, va a poder construir 4 hexágonos. 4 fichas de estas, en vez de 3 solamente. Lo que puede significar llegar a una ciudad o que le permita mover un cubo que de otra forma no podría hacer, o adelantarse en el cruce a otro jugador. La cuarta acción especial es locomotora. Imaginémonos que el jugador negro la escogió. ¿Qué permite esto? Que al momento en que se escoge esta acción,
automáticamente se incrementa en un punto el nivel de locomotora del jugador negro. En este momento, en el momento en que se hace la subasta del orden de juego y se escogen las acciones, inmediatamente se aumenta en un nivel. Recordemos que la otra forma en que se puede aumentar la locomotora para poder llegar más lejos y trasladar cubos más lejos es que en alguna de las dos oportunidades que tienen los jugadores para mover los cubos, se renuncia a esa posibilidad de mover, ya sea la primera opción o segunda alternativa de mover, y en vez de mover se incrementa la locomotora. Entonces un jugador perfectamente bien podría incrementar la locomotora en este momento eligiendo esta acción especial, y luego cuando le toque mover, uno de los dos posibilidades de mover puede a su vez incrementar la locomotora. Hincapié, no se puede reemplazar las dos posibilidades de mover con dos incrementos de locomotora. Una solamente es la posibilidad. La quinta acción especial es la que se denomina urbanización, que es la que permite colocar las fichas con letras. Recordemos que en el tablero solamente aparecen ciudades con números. Estas son las fichas con letras y lo veremos enseguida. Si un jugador elige la opción de urbanización, significa que cualquiera de los pueblos que están en el mapa, ya sea en blanco o si existiese alguno, incluso ya con alguna construcción como esta encima, o con alguna ficha dedicada como esta, puede reemplazarla por una de las fichas que estén en juego de las letras desde la A hasta la G. Hay fichas de color azul, rojo, amarillo y grises, y las grises corresponden a las ciudades de destino de los cubos negros que había en el tablero. Recordemos que hay 20 cubos de cada color y de los negros hay solamente 16. Y si bien es cierto, al principio del juego pueden ponerse cubos negros en el tablero, solamente se podrán trasladar a aquellas ciudades, nuevas ciudades, New City dice esta ficha, que se puedan construir con urbanización. Entonces, esta es una función muy importante, bastante apetecida. La persona que elige urbanización puede colocar donde quiera, incluso después empezar a construir. Y en este caso, porque la ficha de urbanización se coloca en la etapa de construcción del jugador que eligió esta opción, podría perfectamente bien construir, en este caso, este tramo. Pone su ficha de pertenencia, lo que le permite trasladar dos cubos a esta ciudad azul, con lo cual obtiene un nivel de ingreso extra de 2. Esta facultad de urbanización es de las más requeridas por los jugadores, porque efectivamente permite abrir un segundo frente de construcción del jugador y crear una nueva fuente de ingresos en lugares apartados y en los cuales pueden existir incluso interesantes cubos no movidos todavía. Hay que aclarar que para colocar la ficha de urbanización no se requiere construir previamente la línea. Uno perfectamente bien podría, primero que nada, colocar la ficha nueva que corresponde a la nueva ciudad y desde ahí empezar a construir un tramo. El orden en este sentido no es el importante. Ya tenemos 5 acciones o facultades especiales que los jugadores eligen dependiendo del orden de juego subastado. La penúltima es producción. ¿Qué significa eso? Que los jugadores, como van advirtiendo de que el tablero desde el cual se sacan los cubos con los dados en la fase de producción, que es la fase novena de aumento de mercancías, está vacía, está quedando vacía, entonces pueden perfectamente elegir esta acción porque les permite desde la fuente o desde la bolsa y de manera aleatoria y secreta sacar dos cubos, saca dos cubos de manera secreta, estos me salieron a la suerte, y los coloco en cualquiera de las columnas. ¿Y dónde los voy a colocar? En aquella ciudad que me interesa que contenga cubos, porque yo tengo una vía que sale de esa ciudad y que rápidamente puede trasladar ese cubo a otra. Entonces yo, por ejemplo, podría perfectamente bien colocar
el cubo negro, por ejemplo, en la ciudad 2 de fondo gris, y el cubo azul lo podría colocar, por ejemplo, en la ciudad roja, que es una nueva ciudad, lo que recién acabamos de hablar de la urbanización. Eso no significa que esos cubos vayan a poder ponerse inmediatamente en el tablero, significa que como esta función especial se hace antes de tirarse los dados, para ver hacia dónde se van los cubos que aquí ya existen, entonces le da una buena chance de que efectivamente ese cubo llegue a destino. Si tiramos los dados por el sector izquierdo, y en el sector izquierdo uno de los dados es el número 3, entonces en ese caso, el número 3, de las ciudades de fondo blanco no hay ninguna que tenga cubo disponible para recibir. Y sin embargo, hay una New City urbanizada que tiene un cubo azul. Por lo tanto, este cubo azul se va a ir a esa ciudad A roja de fondo blanco, que es una ciudad que a mí me interesaba precisamente que tuviera un cubo para poder sacarlo desde ahí, porque tengo una vía ya construida en ese lugar. Y la última función no es muy usada, pero en algún momento dado puede ser muy útil, que es el orden del turno. ¿Qué significa esta? Que cuando recordemos que cuando los jugadores están subastando el orden de turno, si un jugador pasaba, automáticamente quedaba fuera de la subasta y tenía que ubicarse en el último lugar del orden. Si hay un jugador que pasó previamente, bueno, en el penúltimo lugar y así sucesivamente. Si alguien en cambio escoge la opción orden de turno, el jugador negro, le permite en una oportunidad decir paso y sin embargo poder luego reintegrarse a la subasta. Tal vez resulte un poco difícil explicar cuál puede ser el interés de hacerlo, pero efectivamente hay momentos en que el no involucrarse con un monto en la subasta le permite a ese jugador, si luego alguien pasa, quedar en una mejor ubicación sin gastar ningún peso. El jugador verde apuesta 1, subasta en 1 la posibilidad de quedar en primer lugar. El jugador rojo sube a 2. El amarillo, que tiene la función especial de pasar sin perder la posibilidad de seguir en el juego, dice paso con mi función especial. El negro eleva a 3. El verde, que había puesto 1, dice ya no, es mucho para mí, paso y pasa definitivamente y queda en el cuarto lugar. El rojo, que originalmente había pujado por 2 pesos, también encuentra que es mucho 3 y pasa. En este caso, el primer jugador no paga nada, el segundo jugador que pasa, en este caso, paga la mitad de lo que ofertó, pagaría 1. El amarillo, que había pasado pero no había salido de la subasta, ahora decide pasar y queda automáticamente en segundo lugar. Y la persona que apostó los 3 pesos gana la subasta y queda en primer lugar y tiene que pagar la oferta completa. Entonces, aquí vemos un caso concreto en que el jugador que tomó la opción de pasar sin salir de la subasta, la usó de tal manera que sin gastar un peso quedó en segundo lugar en el orden de juego, que le permite mover en segundo lugar o construir en segundo lugar, etcétera, respetando por supuesto a los jugadores que han sacado la facultad especial de mover primero o construir primero. Cuando se llega a la última vuelta del juego, en un caso de 4 jugadores, se termina acá, hay que concluirla completamente, es decir, hay que pagar los gastos y reducir los ingresos dependiendo de la zona coloreada en que se encuentren. En este caso en particular, la situación final es la que aparece entonces aquí especificada. ¿Qué operativa se hace para sacar la puntuación final en puntos de victoria? Porque dijimos que se gana con puntos de victoria sin perjuicio de que durante todo el transcurso de la partida el nivel de ingresos era sumamente importante. Primero que nada, los jugadores reciben 3 puntos de victoria por cada nivel de ingreso que tengan. Es decir, el verde tiene 30, en el fondo esto se transforma en 90. 25 se multiplica a su vez por 3 y serían 75. Y así con cada uno
de los jugadores. Multiplican por 3 y mueven sus marcadores en el tablero indicando dicho avance o se pueden anotar en un papel. Luego, los jugadores proceden a recibir un punto por cada sección de tramo que pertenezca a una vía terminada. El jugador verde recibiría en este caso por cada tramo lo siguiente. Estamos hablando de vías terminadas. Aquí tiene una vía terminada, recibiría 1, 2 puntos de victoria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos de victoria que se le anotan en su marcador perimetral que ya veíamos recién. El jugador amarillo recibiría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de victoria. Y el jugador rojo recibiría 1, 2, ese pedacito de tramo que se ve a un lado de esta ficha gris de ciudad, cuenta como un punto. Repito, 1, 2, 3, que está al otro lado, 4. Ahora, como no está terminado el tramo que parte desde este pueblo, entonces en ese caso simplemente al final del juego se saca, para no confundir, y en este caso solamente el jugador rojo recibiría 1, 2 puntos de victoria por esta exigua producción. Normalmente se construye más, pero bueno, para este ejemplo hemos puesto a un jugador rojo que realmente andaba mirando el techo. De tal manera que esto es importante porque estas fichas grises, la colocación de estas fichas grises hace de que una misma ficha pueda dar 2 puntos o más, incluso cuando hay fichas que son fichas complejas, porque cada uno de los pequeños tramos que llega a la ficha gris efectivamente significa un punto. Y si en este caso en particular el jugador hubiera logrado terminar en una ciudad o en un pueblo este tramo, efectivamente aquí hubiera significado 2 puntos más por lo menos. Esto es importante entonces, las fichas grises no solamente dan puntos cuando pasan las mercaderías por ahí, porque cuando se traslada una mercadería a través de una ficha gris, como en este caso, eso cuenta también como un tramo, es decir, trasladar desde acá hasta acá hay uno y dos tramos. El primero que va hasta el pueblo y desde el pueblo para acá es un segundo tramo. Esa es una forma de darle importancia a los pueblos, y la otra es que los pequeños tramos que se pagan al final, si en este caso en particular el jugador rojo hubiese sido el dueño de ambos tramos, al final del juego hubiese tenido por este solo trayecto 1, 2, 3, 4, 5 puntos de victoria. Es ahí la importancia de los pueblos, que además pueden luego ser transformados, por supuesto, en nuevas ciudades con la función de urbanización que ya analizábamos. Hagamos un repaso final de las distintas fases de cada ronda. La primera fase, entonces, emisión de acciones. Se reciben 5 pesos por cada acción emitida, máximo de 15 acciones en todo el juego, y se emiten en el orden de juego. La segunda fase es la de determinar el orden de los jugadores. Cada uno subasta su orden, porque esto tendrá importancia no solamente para el orden general del juego, sino que para elegir las acciones o funciones especiales. Precisamente la tercera fase es que las personas en el orden de juego recientemente subastada seleccionan esas acciones. Urbanización, mover primero, construir primero, locomotora incrementada, urbanizar, producir, colocar nuevos cubos, etc. Después viene la cuarta fase, que es construir los tramos, que es la etapa más operativa de construir hasta tres, normalmente hasta tres fichas. Luego, en la quinta fase, mover las mercaderías, que es la posibilidad que tenemos nosotros, en este caso el jugador rojo, de ganar niveles de ingreso cada vez superiores. La sexta fase, la obtención del ingreso, dependiendo del marcador donde lo tengamos, en ese marcador perimetral, se van a obtener contante y sonante las monedas para seguir invirtiendo. Luego, en el número 7, la fase 7, es pagar los gastos. Se pagan por cada acción un peso y por cada locomotora o nivel de locomotora un peso más. Ojo, aquí la gente se puede ir a la quiebra.
Luego, en la octava fase viene la reducción de los ingresos, que es una especie de impuestos o obsolescencia también, podríamos pensar, de alguna maquinaria, que hace que a mayor nivel de ingresos, en un momento dado, hay que retroceder un poco. Novena fase y penúltima, que es el aumento de mercancías, que se ubican nuevos cubos en el tablero y donde se ejerce la función especial de incorporar nuevos cubos de la bolsa a ese tablero especial de producción de mercancías en aquellas ciudades que uno avisora que pueden ser útiles. Y por último se hace avanzar el marcador de turno como fase número 10. Ahora, decíamos al principio de esta exposición que existe el riesgo de caer en quiebra porque cuando uno tenga que pagar los gastos, no tenga el dinero contante y sonante, no pueda seguir reduciendo su nivel de ingreso a menos de cero y en ese caso quiebra. Se sugiere para los jugadores nuevos que se le permita emitir acciones en cualquier momento, no solamente al inicio de la ronda, que es en principio el único momento en que la gente puede emitir acciones, sino que se le pueda permitir emitir acciones especialmente cuando tenga que pagar los gastos o cuando tenga que subastar, por ejemplo. Ahora con un castigo, porque nada puede ser gratis en esta vida. Esa persona que emite en forma extraordinaria acciones para no irse del juego molesto, le va a significar solamente un ingreso de 3 pesos por acción, en vez de los normales 5. Es decir, hay un castigo de 2 pesos que pierde. Es una sugerencia solamente para los novatos, o bueno, si hay un grupo nuevo, para todos ellos en una o dos partidas. Pero luego hay que ser bastante estricto, porque esencialmente el juego descansa la tensión y la emoción en este análisis de ver si uno va a lograr pagar los gastos o no. ¿Cuántas acciones emitir? Bueno, entonces, ¿por qué no emitir 5 acciones, 10 acciones desde el principio? Bueno, porque si uno emite muchas acciones, por cada acción emitida va a tener que pagar el gasto de un peso. Y de tal manera que va a ser bastante poco económico esa estrategia de emitir más de lo estrictamente necesario. Lo ideal es emitir lo estrictamente necesario y quedar al final de la vuelta con el dinero suficiente para hacer una buena performance en la etapa de subasta, sin tener que emitir demasiadas acciones para hacer frente a esa instancia. En síntesis, muy buen juego este Age of Steam de Martin Wallace. Emocionante, tenso, que no perdona errores garrafales, y la interacción que se produce en las subastas, en el orden de juego, en la elección de las acciones, en la construcción de vías que pueden superponerse o bloquearse, es permanente. Esta interacción hace que sea bastante distinto a Puerto Rico, por dar un ejemplo, y a otros juegos donde más bien son varios solitarios jugados simultáneamente con algún grado de interacción. Aquí la interacción es bastante elevada, muy recomendable, y bueno, nos veremos en una próxima reseña.